Híjole. Ay, mamita linda. ¿Quién le dirá para que raje leña? Ahorita rajo yo la leña. ¡Papi! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué me dice? Ya, papi, ya está. Y llévate tu cereal, ¿sí? La leche y eso. Con cuidado, subí ahí, mijo. Ay, ay. Ya, mamita, ¿qué estás haciendo? Estoy rajando leña. No, hombre, ya, déjame, te vas a lastimar. Si es que no hay nada que hacer. Ah, pero vaya, estuvieras viendo tele o escuchando música. Vamos, que nos vea adentro. Traje unas frutas, ¿sí? Y comemos ahí. Camacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, vos. ¿Qué? Vos? ¿Solo música? Sí, aquí. No agarro mucha señal acá. Ah, sí, pues. Sí, pues. Ajá, ni porque uno esté moviendo la no, antena. No, hombre, no. Por allá sí, arriba pues. Es donde agarra, ahí es donde la piedra grande. Ah, bueno. Sí. Está bueno. ¿Y vos qué tal de enamorado andás vos? Ah, sí, cállate, sí, hoy cumplo 8 años de casado con la señora. ¿Ah, sí? Sí, pero para mí como que hubiese sido ayer. Sí, gracias. Tan enamorado de ella, la quiero, la aprecio y todo. Sí, pues sí. Siendo pues tan siquiera unas sus florecitas y una son cenita. Detallitos. Claro, ajá, sí. Sí. No se apaga el amor y tonto, ya, como que así, ya no tiene chiste. Claro. Ajá. Sí, pues. Sí, pastoreando, ¿en dónde? Sí, aquí. Está pastoreando bueno, un rato. Con la abuelita también. Sí, ahí está ella. Sí, pues. Sí. Está bueno, Camacho. Mm. Va. Vaya, pues. Nos vemos. Bueno. Buenas tardes, abuelita. Una foto. ¡Papá, venite! Tómame unas fotos aquí, papito. Otra. Ya. A ver qué tal salieron. No, sí salieron bien, papá. Gracias. Está adentro. ¿Aló? ¿Qué tal te parecieron las fotos? Ah, no, pues tú igual eres bonito. No, yo igual te quiero. Sí. No, pues yo ya me voy a ir de mi casa. No, yo a ese hombre ya no lo amo. Sí, yo te amo a ti. Sí, mi amor. Te amo mucho. Buenas tardes, mamita. Buenas tardes. ¿Quién es ese desgraciado de hombre con quien estás hablando? Es la persona que amo. Yo a ti, la verdad, ya no te amo. He esperado tanto que llegue este momento. Yo te dejé de amar. De hecho, voy a ir a tomar mis cosas y me voy de la casa. Pero, escúchame, qué justo hoy. Tenés que echar a perder este día. ¿Sí? Es nuestro aniversario. Sí, pero... Perdón, pero... ¿acaso no he cuidado de ti, pues? Perdón. Ay, ¿qué va a ser de mi chiquitina? Papito, venite. ¿Qué? Echa tus cosas aquí, nos vamos a ir de aquí. ¿Por qué? Porque sí, papá, si algo te dice tu papi, no le hagas caso. Te vas a ir conmigo, nos vamos a ir de aquí. Te voy a comprar una tu bicicleta, papá. ¿Qué? ¿O sea, de verdad sí ya se va? Sí, yo ya me voy a ir.
¿Pero yo qué tanto te hice? Yo te cuidé, te amo. ¿Y mi hijo? Él se va a ir conmigo. ¿Y le preguntaste? Sí. Dios mío, qué desastre. Pero bueno, de plano, pero antes de que te vayas, yo quiero, digamos, ver ese teléfono. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese maldito hombre que...? Aquí está tu teléfono. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dando un chus? ¿Cómo está? Aquí, mira, cuidado, te vas a golpear ahí. Sí, ya, dándole duro. Ahí, trabajando. Está bueno, mano. Ay, está bueno. ¿Qué tenés? Cállate, mano. Me está pasando toda la desgracia del mundo. Ala, yo te miro bastante desesperado. Ay, sí, sí. ¿Pero qué? Contame. Y no, ayer se me fue la chingada la mujer, pues. La pereza estaba bien con vos. Tenés razón, sí, estaba bien, yo la cuidaba y todo, llevaba sus cositas, pero ¿saber qué tanto? Oh, no puedo creer, pero bueno. Por eso estoy así, vos. No, mira, tenés que ser fuerte, vos. No, tranquilo, tranquilo. Mira, conmigo tenés un amigo. No, tranquilo, saca, tranquilo. Dalo, ahora. Aquí tenés un... Está chambeado un rato, porque ¿qué queda? Sí. No, pero sí. Mira, las penas se van, eso es lo que hay que saber. Mira, las penas se van con un buen guaro. Un buen guaro, man. Pero, igual de todas formas, pero ahorita ni pisto traigo ahora. Mira, ¿para qué están los amigos? Mira, pues por algo le llaman un quitapenas. Yo te invito. Es más, aquí están, mira. Oh, sí, pues. Aquí podemos. Yo te invito. Está bueno. De plano, porque si no. Gracias, amigo. Bueno, con este es un quitapé. Ahí va a ser. Más solo que yo tengo que entregar ese carro. Ah, sí, está fuerte, man. Sí, ah, sí, pero con eso se te va a olvidar las penas. Sí, ojalá, amigo, ojalá. Vas a ver, ¿me contás? Yo tengo que entregar ese carro. Porque ya es que... No puedo seguir ahí, acompañándote, pero... Llévate la botellita. Sí, de plan, y más seguro yo también como que... Ya con esto ya tampoco no voy a ir al chance también. No, mejor yo te aconsejo que no. Mejor anda a descansar y mañana ves qué hacer. Sí. Llévate la botella. Gracias, amigo Chus. Gracias, gracias. 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 Condenada mujer esta. La sigo amando todavía. Pobre hijo Isabel, ¿qué se ha hecho? Ay, Dios. Ay, mujer. Estos tragos me ayudan poco a poco para olvidarte. Ay, mi amor. ¿Qué hice yo para que te fueras de mi lado? Día tras día, ya te estoy olvidando, mamita. Aquí está el mío.
Diego Chus. Ah, me vamos, tío. ¿Cómo estás? Yo aquí trabajando. ¿Cómo estás, man? No, no tengo tiempo. Yo estoy trabajando y no tengo tiempo para hacer. Ayúdame un mes. No tengo. Ándate. Yo ahorita no tengo para mantener tus vicios. No tengo. Ándate. Camina. Yo te apoyo, mira, pero si vas así, tu hijo no va a querer estar con vos. De verdad, piensa bien las cosas. Deberías de trabajar, yo te consigo un trabajo. Vos sos buen mecánico. Pero, decime, don Camacho, con esta planta, ¿quién me va a dar ya trabajo? La gente, la sociedad. Cuando lo tengas, me lo pagas. ¿De verdad? Sí. Y aprovechando, vas a ver a tu hijo. Yo te voy a llevar allá. Yo conozco dónde. ¿Conoces dónde? Sí. Todavía sí. Tenés un buen jalo. Vamos. Sí, tenés razón. Tomaste una buena decisión. Dios mío, ¿será que es aquí? El amigo Camacho me dijo que postes de concreto, aquí están, arbolitos, portón, yo creo que es aquí. Ese señor, su marido, ¿eh? También, yo estoy solo. ¿Solito estás? Sí. Dios mío, ¿y por qué te dejan solito? ¿Entonces? ¿Y ya comiste? No. ¿Ah? No. Pues, bueno, tal vez vas a cerrar aquí, mejor vamos a ir a comprarte algo, mijo, pero mientras comí una tu frutita, ¿sí? Comelo, mijo, y jala este portón. Ojo, ayúdame, jalémoslo de plano. ¿Dónde viviendo? Él me enseñó, ¿eh? Pero es que el marido de mi mamá solo me pega. Solo me pega el marido de mi mamá. Sí, papá. Ajá, por eso tenés paciencia, amigo. Solo que ahorita, mira, ya es tarde. Pero mañana me voy a... Estamos en el parque. Allá, mira, en esa esquina ya son los juzgados. Entonces yo voy a venir a hablar con el juez. Nos vamos a ir según la ley, papá. No es nada más que te vayas conmigo. Si te vas conmigo ahorita, capaz que le avisan a la policía y me agarran a mí, me llevan a la cárcel, van a pensar que yo te secuestré. Todo tiene que ser así con calma y todo. Pero ya mañana ya te vas a poder ir, papá, ¿viste? Cuando terminas tu juguito, tenés otro. Hoy sí te vas a llenar de galguería, amigo. Mete tu bolsita, otro tu bombón al rato. Aquí está, mira. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo te sientes mañana, amigo?
tienes problemas, pero lo has mezclado con el alcohol. Eso es totalmente un fracaso para tu vida. Eso empeora tu situación. Quizás en el momento te haga olvidar de tu problema cuando lo consumes. Pero eso no lo arreglará jamás. Así que ya lo sabes, el alcohol no es la solución a tus problemas. Que Dios te bendiga. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus amigos. Y hasta una próxima. Saludos, amigos.